Y el invitado. Ah, el invitado. El invitado. Nuestro amigo Juan Pablo Kovacic. Dobrovecher. Bienvenido. Qué gusto tenerlo todo. Dobro dos. ¿Cuánto es? ¿Qué número de visitas es esta? Como le preguntan a los canales de Mirta, ¿viste usted? ¿Qué es esta la vez? A esta radio creo que la primera. A esta radio. A esta radio hoy. La primera. Sí. Bueno, y una alegría recibirte aquí en Bar Croata, porque también vos has estado en los segundos Juegos Mundiales. En los segundos me tocaron los segundos. Entonces queríamos hacer un programa con un poco la historia de los Juegos, de que ya estuvimos hablando, yo tuve la suerte de estar en los primeros, vos en los segundos, e Iván ahora en los cuartos. La próxima Tina. Y a Carlos usted también, ¿eh? Carlos una voy a ir. No va a ir Brani. Sí, pero ¿por qué no podríamos hacer acá un equipo de fútbol 5? Hay que pedir autorización. Fútbol 5 de Rosario. ¿Con quién lo completamos? Jorge Vukovic al arco para que se ojo que yo representé a Croacia cuando fui. Eso también es algo que es una anécdota, porque Argentina llevó un equipo de vóley femenino, por ejemplo, que jugó mi sobrina. ¿Fueron en Zagreb en esa oportunidad? No, fueron los segundos de Sadar. En Zadar también, tercero, ¿no? Al igual que tercero y cuarto en Zadar. Primeros y segundos en Zadar. En Zadar. Tercero y cuarto en Zadar. Sí. Y eso está bueno porque yo fui solo como jugador veterano de fútbol y terminé representando a Croacia porque había ¿te consideraron veterano vos? Si vos sos no, bien. veterano. Mayores de 35. Claro. Y había algunos locales y había, bueno, un alemán que estaba así colgado sin equipo, otro holandés. Y terminamos representando a Croacia. Qué lindo. Contra los equipos que competían contra nosotros. Estaba Australia, estaba Brasil, estaba Bosnia, estaba Macedonia. Sí, nosotros también jugamos con Macedonia, Italia, en aquella oportunidad. ¿Y cómo le fue? Bien. Bueno, lo importante es competir. Sí, lo importante es. Nosotros también, lo importante fue competir. No, muy lindo, muy duro, muy cansador. Hay mucha camaradería y es muy linda la experiencia. Sí. Pero es muy cansador. Claro. Al menos para el fútbol es muy agotador porque jugás todos los días. Sí. Distintos horarios, son partidos muy duros. Aparte que uno también quiere recorrer, quiere salir con las delegaciones, y bueno, y todo eso junto. Claro. Sí, no, yo el consejo que les doy a la gente en la colectividad es que vale la pena, no tanto por lo deportivo, seguramente Iván va a coincidir conmigo. Sí. Que no importa eso, mi padre fue con 70 años, se anotó en bocha, jugó dos partiditos, me puedo anotar, me puedo anotar en ping pong y justo se me que me duele el hombro, bueno, y juego un partido o no juego. Pero lo más importante es eso. Es competir y estar presente. Estar, participar, hablar con la gente, con todos los que integrarte. Conocer otras culturas, con todos los croatas que viven afuera del país, que eso es muy importante, es algo que me ha dado a mí, por lo menos en esa experiencia, me pasó mucho más con el Tag Four, obviamente, porque ahí hubo un mes de trabajo y un mes de convivencia. Claro. Pero estando todo el tiempo con gente que queda de todo. Todo el tiempo vivimos juntos, estuvimos un mes trabajando juntos, bueno, en ese consistía el proyecto. Eso, bueno, sí, también es muy... Es muy lindo, muy lindo. Muy linda experiencia. Muy interesante. ¿No? Ford, como fue tu hija, Lina. Pero yo creo que, no sé si Iván, yo creo que lo debe haber disfrutado más que yo, porque yo con el tema del descanso, de la dormida, de las competencias, de que empezamos hasta que terminamos, perdimos en semifinales nosotros, así que me tocó jugar los 6 días. Claro, y después fueron por el tercer puesto. No llegamos a clasificar. No, ya estaba el tercer puesto. Nosotros, fueron bastante austeras. En los primeros juegos, Argentina llevó tanto fútbol de campo, fútbol 7 y fútbol 5. En mi caso me tocó compartir el equipo de fútbol de campo y bueno, no llegamos lejos, pasamos a ronda de perdedores en la primera fase. Ganamos ahí algún partido a Macedonia, me acuerdo, pero bueno, nos agarraron los italianos que ya jugaban, eso también. Es una cuestión que a veces se mezcla los semiprofesionales con gente amateur A nosotros nos pasó con Australia.
nos conocimos el primer día del partido y nos tocó jugar contra los australianos, que eran de Melbourne, en un barrio croata, que ellos juegan todos los sábados juntos. Todos los sábados. Equipo, sí, bueno, hay que decir que en Melbourne hay un campeonato de fútbol, primera, segunda y tercera división de equipos croatas. Croata. Hay croata. Ligas que ya tienen décadas. No, es impresionante. Entonces, claro, juegan todos los fines de semana, como dice él, y aparte, se nota la diferencia. No, y los muchachos me daban sus tarjetas, había algunos que eran panadero, otro mecánico, electricista, y las tarjetas enteras en croata. Mira, solamente se veía, o sea, te dabas cuenta que era de Australia por la dirección, sí, nada más, pero las tarjetas de presentación de ellos eran totalmente en croata. Bueno, claro. Cuando conocí gente, lo que pasó fue que finalmente pude conocer a Mirko, Mirko de Perú. Un saludo a todos los amigos peruanos también que nos escuchan, a Lenka Galsina, sí, a Mirko Lisa Bodano, sí, que lo conociste. Mirko Lisa Bodano, y sí, muy buena persona, excelente persona, la verdad que. Fue bueno conocerlos, tuvimos varios días compartiendo momentos de todas clases. Él sigue todavía allá porque ha optado por quedarse 3 meses en Croacia, no cualquiera. Así que sigue subiendo fotos de su paseo por las islas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, así que una experiencia única, Juan Pablo, en el segundo juego. Sí, muy lindo. Muy para lindo, recomendar. A mí en lo personal también, porque yo fui con mi sobrina y con mi padre. Claro. Y sí, compartiste y con cosas de familia. Bueno, mi padre regresó antes, pero yo tuve la oportunidad de ir a Rieca. Yo no había estado nunca en la tierra de mis antepasados. Y para mí fue muy emocionante estar con mi sobrina en Rieca. Qué lindo. Va a ser muy, muy lindos días. Qué lindo. Porque, bueno, es una ciudad muy bonita. A mí me gustó mucho. Ustedes, ahora que podemos hablar todos, que ahora los cuatro estuvimos, ¿ustedes también conocieron a Rieca? Sí. Yo la conocí. Opatia. Me encantó. Opatia es la ciudad balnearia de los reyes. Es una belleza. Opatia es muy bonita y, bueno, aparte lo que tiene Opatia también, que es muy accesible para el ciudadano común, para la gente común, porque hay muy lindos lugares de camping. Sí. Nos resultó muy barato, Pati. Y está el Lungomar ahí. El Lungomar es toda la playa, desde Opatia, Chichi, Ica, hasta El Obrán. Toda completa, 20 kilómetros. Es precioso. Y bueno, y aparte hay playas que son paradisíacas, porque uno va y está solo, tranquilo, total seguridad, uno puede volver a la noche a cualquier hora. Eso es lo que vi en todo Croacia. Playas únicas, eso es lo que te dan esas islas hermosas. Sí, bueno, ahí nos están saludando amigos en la transmisión en vivo, le contamos a Juan Pablo. Estamos en vivo, trate de no tapar. Te pasó tanto tiempo sin que vinieras que ahora venís, estamos en vivo, televisado. No, si yo los veo desde mi casa. Bien, ahora. Acá tenemos. Las 8 de la hora. Roxana Starcic Ruiz. No veo bien de acá. Sí. Cristina Pavicic, por fin tengo un rato para conectarme y encontrarlos. Charlando sobre deportes desde Bahía Blanca. Buen programa, Dobra Becher. Bueno, sí, una gravita para el flaco, por favor. Claro. ¿Qué pasa? Estoy de costado y medio de lejos. Bien, y todavía está con el croata, el flaco que viene de allá. Claro, bueno, y a Cristina de Bahía Blanca le decimos que Croacia la espera en los próximos Juegos Deportivos. Si le gusta el deporte. 2021. Claro. 2021. Estaría para aprovechar para mandar un saludo a nuestro amigo de Bahía Blanca. Claro, a Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez. Que también participó en el primero. El primero y el segundo, los dos en Zadar. Me mandó saludos en la semana y me pidió que organicemos un reencuentro en Buenos Aires para que él pueda ir y acercarse, así que vamos a hablar con los chicos de Buenos Aires y armar algo. Que sería un reencuentro para estar, o un fin de semana, aunque sea sábado y domingo, para estar todos juntos. Sí, estaría bueno. Así que bueno, es cuestión de poner fecha, de ir buscando, ahora que viene la primavera, los días lindos. Pequeño mensaje, antes de ir a... que me acaba de escribir nuestra querida amiga María Galian. Sí. Qué bueno. Me dice, bienvenido Iván, podrás hacer varios viajes a... Nayu, Liepu Nayu, pero este lo vas a recordar siempre, te abrazo.
Ese fue el mensaje de nuestra querida María. Un beso grande. Para así mí. Que bueno, una, vaya profesora, un abrazo a María Galia. Tina, teníamos pendiente contar un poquito de una fecha importante que hubo en esta semana, el 15 de agosto, que para nosotros pasa un poco a veces desapercibido. Es una fiesta para la iglesia, el día de la Asunción de la Virgen. Es día de precepto, pero salvo para los que damos clases en el Colegio Católico, que serían no tenemos clases, bueno, es un día laboral y por ahí se complica. Pero a diferencia de nosotros, en Croacia se vive distinto, se vive con mucha más fuerza, es el Velika Gospa. Sí. Te cuento que ha estado tratando de que nuestra corresponsal en Zagreb, la licenciada Paula Galle, nos hiciera un pequeño informecito, pero debo considerar que esta vez se lo pedí muy sobre la hora y no estaba, claro, no estaba en condiciones. Quedó pendiente, prometido, para la próxima también, otra explicación de cómo se viven ciertas cosas en Croacia. En esta ocasión va a ser los casamientos en Croacia. Ah, bueno. Resulta que el otro día estábamos, mientras nosotros estábamos en el casamiento de nuestro primo Pedro, simultáneamente ella estaba en el casamiento de un primo de su novio, y nos mandaba fotos y nos contaba un poco, así que quizás la próxima columna de ella sea los casamientos en Croacia, que mira, tienen sus particularidades. Sí, las dos banderas, las banderas. Pero bueno, que Tina nos cuente un poquito, entonces, sí, cómo se vive el día de la Asunción de la Virgen. Es muy importante allá. Los creyentes católicos en Croacia, el 15 de agosto celebran la festividad de la Asunción de la Virgen María, o Velika Gospa, como habíamos dicho, y es el feriado nacional. Cientos de peregrinos croatas ya desde la noche anterior comienzan la peregrinación hacia más de una veintena de santuarios marianos en la República de Croacia. La devoción por la Virgen María es una tradición muy antigua en el pueblo croata, que en sus momentos más difíciles siempre en ella ha encontrado el apoyo espiritual necesario para superar todos los momentos difíciles de su historia, razón por la que se la considera la reina de todos los croatas. Y bueno, especialmente la Catedral de la Asunción de la Virgen María, que está como catedral católica en la ciudad de Dubrovnik, Croacia, es la sede de la diócesis de Dubrovnik. Forma parte del conjunto monumental que conforma la ciudad antigua de Dubrovnik, que es el Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Así que un saludo especial a las Marías ese día. Claro, que no, y una fiesta muy de nuestra profesora. Nos te perdiste de vida. Un saludo. La próxima vez viajá y hace la peregrinación de Velika Gospa. Sí. Bien, y una cosa también, cortita, tiene una longitud, pero lo voy a reducir. Les contaba, ¿no? Con esto de mi pasión, además del derecho y de la historia, los libros. Y sí, uno de los capítulos del libro de Carmen Berlichak, Croacia, Cuadernos de un País, precisamente tiene ese título, de libros, libreros y bibliotecas. Ajá. Luego una introducción donde cuenta, ¿no?, la particularidad, la belleza que tiene un libro, que por ejemplo puede atacar a lo que es la sociedad de consumo, porque en vez de todo un día un shopping, puedes quedarte toda una tarde, un día leyendo un libro en el cual te hayas enganchado. Por supuesto que hay infinidad de libros, ¿no? Así como hay hermosos, también los hay frívolos, inarticulados, cobardes, tímidos, etcétera. De todos los hay los libros, es un mundo inmenso, como personas, ¿no? Igual, como personas. Hay de todo. Y en ese tren, en ese contexto que describe, decía Carmen, que en este mar que puede ser muy confuso, no hay como la presencia de un librero. Un librero no es un señor que vende libros. Atención con esto, ¿no? Porque es una gran duda. Un librero no es un señor que vende libros. El librero es quien conoce a los libros y a los lectores. Un librero es alguien que no se rindió a la cultura de la novedad, sino que busca la calidad. Uh-huh. Y bueno, encontré un librero así en Zagreb, el señor Živko Stricic, lleno de títulos que nunca menciona. Pero pude enterarme de que él, además de latinista, periodista y escritor, por muchos años tuvo a su cargo la librería de Matica Hrvatska, en el Antiquariat, que es como llaman en Croacia lo que otros llaman librería de viejo. Parece más elegante de decir antiguo que viejo, ¿no es cierto? Es verdad. Por una cuestión de tiempo cité juntos a Živko y a Zlatko Berlichak, en la Gradska Cábana. Mi casi pariente no pudo contener la alegría al ver que compartiría la mesa con Živko. Gracias a él hice todos mis estudios. Nos veía entrar por la puerta y ya sabía qué necesitábamos. Fue una excelente guía, todo lo que hicimos mucho, dijo Zlatko. Y así se veía. Živko da dos pasos por Zagreb y lo saludan tres personas. Da cuatro y lo saludan ocho. Claro, les enseñó cómo y por qué leer. Le pregunta entonces, Carmen, el gran secreto de los libreros. De los libreros. De los buenos libreros. Sí. ¿Cómo conseguía los libros? Por los avisos o porque alguien me contaba que se vendía una biblioteca. En general iba por Dalmacia. Había de todo en los desvanes. Muchas veces compro una biblioteca entera o a tranquera cerrada, como se dice en el campo argentino. Una vez en esos paquetes encontré un libro de poemas de Marin Dričić,
publicado en Venecia en 1607, completo y en buen estado. Y por esto el paquete, Jimco no está seguro de que si lo compró en Split, Juárez o en Dubrovnik, lugares en donde había estado en ese viaje. Pero qué joya. Hasta ese entonces se conocían dos ejemplares de esa obra. Uno de ellos estaba en el Vaticano. Este que encontró nuestro librero tiene unas 100 páginas, tapas duras y muchas anotaciones a mano. En verdad fue una suerte que el libro cayera en manos de un hombre tan versado en esto. ¿Y qué hizo con la obra? La donó a la Biblioteca Nacional. Lo quise hacer. Allí pasé tantos años estudiando y con esto me parece que pagué un poco una deuda. Somos legión los que debemos mucho a la Biblioteca Nacional y Croata, agrega Carmen. Un verdadero centro de difusión de la cultura. En mi caso, muchísimo. El material que usé para mis trabajos o mis solas, ¿por qué no? Lo conseguí allí entre ellos, que son amables y rápidos. Una parte del capítulo ese, después hay otra donde habla más profundamente de la Biblioteca Nacional. Así que, bueno, y miren qué coincidencia, qué casualidad, porque el invitado que tenemos hoy, además de preparador físico, deportista, también librero, es librero. Tengo mi haber un diccionario también, bueno, bastante actual, 1985, 86, no recuerdo bien, el diccionario croata-español. Mirá qué lindo. Y otro croata-inglés para viajeros. Ajá. Para viajeros, bueno, qué interesante. En casa, claro, que tiene diálogos. Tiene diálogos, sí. Así, es muy práctico. Claro. Inclusive para los que hablamos inglés es más interesante, claro. Más llevadero que el diccionario español-croata. Esos libros de diálogo para viajeros son muy útiles. Yo saben qué recuerdo, siempre lo recuerdo, cuando se jugaba el Mundial 78, yo tenía 7 años, y hace unos años. Pero yo era más grande. Sí, íbamos con mi padre por el Parque Alén y nos encontramos con un tunecino. ¿Sí? Que Túnez jugó en la zona acá en Rosario. Claro, con Polonia y México. Con Polonia y México, sí señor. Y recuerdo que mi viejo se acerca a saludarlo y el hombre con ese librito de diálogo pudo establecer un diálogo básico, pero hablar al fin con mi padre unos cuantos minutos. Miraba el libro, el tunecino, le respondía al ratito, pero pudieron establecer un diálogo. Fíjate Juan Pablo, cómo el capítulo mencionaba eso del secreto, la clave, la llave de los libreros de libros viejos, usados, ¿no? Esto de conseguir la joyita y hablar del libro veneciano. Bueno, a mí me ha tocado, no te digo la joya que vale miles y miles, pero he tenido esa suerte alguna vez tener un ejemplar que realmente era valiosísimo y bueno. Algunos me lo he quedado y otros han hecho un buen negocio. ¿En qué idioma está ese libro? ¿En italiano o en croata? Supongo que se refiere. Que en croata, porque tenemos también una vieja tradición. Aunque puede ser también en italiano, porque decía, era de un autor croata, claro. Mario Tricic, claro. Pero publicado en Venecia. Una vieja tradición que viene de la época del Imperio Austrohúngaro, claro. Es que los libros, al no haber editoriales, las editoriales estaban en Budapest. Claro. O en Venecia, claro, en esa época. En Entonces venían muchos libros en italiano, claro. Y en latín. Claro. Por el tema del catolicismo. De hecho, las partidas de nacimiento de mis abuelos. Sí, de mi abuelo abuelos, está en italiano. No, sí, sí. Las nuestras están en latín. Ah, y estaban registrados en una iglesia. Los bautismos, creo que ustedes lo han comentado, no sé si alguna vez lo han comentado, los bautismos oficiales, dentro de lo que era el Imperio Austrohúngaro, que había libertad de cultos. Sí. Y no existía registro civil. No existían los registros civiles. Era la iglesia. Era directamente del pueblo. Directamente todos los archivos eran muy custodiados por lo que eran las iglesias locales, las arquidiócesis locales. De hecho, cuando creo que cada uno le habrá pasado lo mismo, que hicimos la ciudadanía croata, fueron a buscar la partida de nacimiento a la iglesia de los pueblos de nuestros abuelos. Sí, después, bueno, la lengua oficial, obviamente, que era el magiar, el húngaro, pero no se hablaba, hablaba en croata. Se hablaba en croata, en el determinado pasaje de la historia, no siempre se pudo hablar con libertad el idioma natural. Sí. Y momentos difíciles y momentos muy cambiantes. Muy cambiantes. De la historia. Así que bueno, qué alegría poder compartir, reencontrarnos con amigos, ¿no es cierto? En Bar Croata, acá,
tantos encuentros. Mucha nostalgia, porque cuando... Mucha nostalgia, cuando, estamos grandes. Cuando lo veía a Iván viajar, digo, uy, qué lindo. Qué lindo poder allá. Estaba Yuri Perkovic. Sí. Estuvo en los segundos juegos también. Nico también. Nico Trasante. Nico Trasante, sí. Alguna vez lo que tendremos que hacer, lo que pasa es muy difícil coordinarlo. El otro día lo hablamos con mi familia de Buenos Aires. Quizás sea quien te dice para cuando se case, Paulita, viajar todos juntos. Todos. O sea, que alguna vez viaje el bar croata, sí, todos juntos. Claro. Ojalá que lo puedan. Tina, Javier, y muchos amigos más también, sí. A ver que venga. Ah, bueno, pues, invitamos a todos los que se quieran sumar. No, tú, no, bar, me hicieron acordar de Nico. Nico era corresponsal en el juego nuestro. Él no participó, no le gustaban los deportes. Claro, no, los primeros tampoco jugó. Nico Trasante. Nico Trasante no jugó ninguno, sí, pero sí. Estaba en todos lados. Estuvo en todos. Estaba, sí, en todas las competencias, en el hotel, en las playas, se lo veía en todos lados, estaba increíble, hablaba con todo el mundo. Claro. Así que. Sí, es de esos personajes que te alegra la delegación, te alegra un poco, ¿no es cierto? Esa concentración entre los deportistas. Sí, sí, sí. Así que la verdad que muy lindo. Muy poquito tiempo, así que. Muy poquito tiempo de programa. Y bueno, en lo que siempre decimos, el espíritu del deporte, para ir cerrando esto de los juegos, tiene que estar siempre presente, y bueno, los croatas son muy deportistas, sí. Así que a disfrutar, como dijo Juan Pablo, es una experiencia muy recomendable, sí, para todo aquel que quiera participar. ¿Y los próximos son? ¿Dónde? Parece que en Zagreb. ¿Pero en qué año? En Zagreb. Y pues va variando, porque en realidad debería ser, a ver, según me dijeron, debería haber sido el año que viene. Claro, cada cuatro, el 2018 hubiera... Lo sacaron, y bueno, ahora parece que se va a seguir... Se va a seguir cada tres años, sería el 2021. No, estamos en el 17, yo pensaba 2021, no, 2020. Cada 2020, claro, cada tres, sí, tenés razón, 2020, sí. Y si vuelven cada cuatro, a lo mejor 2021. Claro, hay que ver. Bueno, ¿quieren que cerremos este bloque de los juegos? ¿Qué iba a decir, Juan Pablo? No, que juntemos plata. Sí, juntemos plata. Eso es lo difícil. Hace 2019, los juegos son muy baratos, sí. Duran muy poco, duran una semanita. Cuando se vaya a la cuna. Son muy baratos porque, bueno, no sé cómo le habrá sido la experiencia humana, nosotros nos daban la comida, sí, la inscripción. Y la residencia. Estamos hablando de uno aproximadamente $350 en una semana, que no es mucho dinero. Yo creo que ir a Mar del Plata sale más caro. O sea, sí, le hablo, sí, sí, sí. A los jóvenes, a la gente de nuestra colectividad, sí. y que lo vale. Y aparte de esa semana, pueden aprovechar, como lo hizo Iván, como lo hicimos nosotros en nuestro momento, de poder recorrer una semanita más y poder recorrer un país. Ir de los parientes, porque esa es otra. Los parientes te reciben prácticamente, no hemos pagado días de hospedaje, porque entre la gente conoce, los parientes te reciben. Son los pequeños detalles que hemos ido a otras ciudades, sí. Y nos ha pasado de que justo en esa ciudad no teníamos nada, claro. Y justo caíamos. Bueno, alguna que otra, pero sí. Por lo general te reciben, te hospedan, te dan de comer. Y no puedes entre los parientes se pelean para darte... La verdad que... No, nosotros tenemos un compañero del Tax Force que nos recibió... Y creo que éramos 10 en la casa. Amigos, habíamos vivido un mes juntos y nos quiso compartir. Digo, ese es el espíritu justamente de los Juegos Mundiales, del Tax Force, la amistad, del compartir con gente de distintos lugares del mundo que tiene la misma raíz croata. Y para eso los invito a escuchar el himno oficial de los Juegos, Obdie y Eyubie Boidón. Hecho la letra por Fra Simon Chito Chorich. Vamos a escuchar entonces el temita musical oficial de los Juegos Mundiales Croata y ya nos vamos despidiendo en esta hermosa noche de bar croata. No lo corté. Bueno, muy lindo. Porque ahora no sale en radio, pero sale por Facebook. Lo que estamos espectacular. Sí, aparte, cuando hablaba Carlito, me estaba sonando el celular, Marco Bata, te expliqué la. Empieza a sonar, yo estoy trabajando.
La radio no sale mal, digo. Sí, sale, ah, sí, sale, sí, pero sí, ahora, sale, ahora que nos cortó el micrófono, esto, sí, esto no sale en radio, sino sale la música. En radio está saliendo la música. En Facebook sale lo que estamos hablando. Ah, sale lo que estamos hablando, sí. Guarda con lo que dice. Sí, mirá, ahí hay saludos. Sí, sí, alguno lo fui. Dice que se cortó en un momento. Mirá, lo sigo escuchando y sí, no, no, fue cuando lo cortaron en el video. Sí, sí. Sí. Muy linda la canción de Chito Chori. ¿Lo estuvo? No. ¿No? Qué raro que no haya estado. ¿Cómo se hizo un corazón? Cersei. Cersei. Sí, el lema era ir a hacerse. No era exactamente eso. Muy bonita cuando están todos en la final que se. Sí, con toda la bandera. Toda la bandera. Eso, eso, eso. ¿Lo que es? La inauguración. Si no lloraste ahí, no lloraste ahí, no lloramos. La fiesta inaugural. Que vos desfilás por el escenario, sí, con toda la bandera, con la delegación de ahí, sí, espectacular. La misa también. Sí, me vi en la tele varias veces. Sí, yo te vi en la tele. Sí, yo te vi en la tele. Sí, sí. En el informativo, de repente, sí, el video de Glass Fairbanks, que pasaron el video de con el Nerdy con la tele. Ah, la tele arreglaron con Glass Fairbanks para pasar esos videos. Entonces, mientras estaba mirando el informativo, mi amigo me dice, che, pero estás ahí. Así que ahí me vi. Fue la fiesta de clausura también. Sí, sí. Y él estuvo en Miroslav Skoda. De hecho. No, mires las cosas, en un barcito chiquitito así. Yo lo vi en un recital en Suco, ya. Sí, me acuerdo. Fuimos con Viagra. Ah, ahora te vi tú. Fuimos con Carlitos Silva. ¿Sí te anotas, Fepo? No, no te puedo. Ahorita sale a mí, no te lo puedo. Ahí hubo. ¿De todos los juegos? Sí. Esto es lo que dijimos, fue a todos. Fue a los cuatro. ¿Cuatro? Va, los terceros no sé, pero primero y segundo estuvo. Primero y segundo estuvo. Estuvo ahora. Igual que Nico Atrasante. No sé dónde está viviendo, porque él va cambiando de lugar de residencia. Sí. Estuvo muchos años en el sur. Sí. Bueno, sí, al final de Valcrata, bandera cuadro para Valcrata. Dado, bueno, no es. Bueno, hermosísimo, ¿eh? Hermoso programa, de Val Croata, con amigos. Nosotros, Yure, porque los chicos salen mucho en la noche allá, sí, en el verano, y se acostaban a las 5 o 6 de la mañana los jóvenes. Aprovechan. Nosotros no íbamos a dormir a las 12. Pero Yure salía también. Y, a mí, y bueno, y Yure se desmayó. Lo tuvimos que llevar en San Antonio. ¿Qué tal? Sí, sí, estamos al aire. Lo tuvimos que. Lo tuvimos que llevar al hospital. La enfermera no, claro, porque se había acostado a las 6 de la mañana, se había acostado a las 7. Sí. Hay una canción que dice, Yure tomó, Yure sí, tomó. Sí, Yure tomó, Yure se le dice. Sí. Lo tuvimos que internar, estuve toda la mañana internada. Ya estamos, ya estamos. Nos sacan de la vida. Bueno, vayan para otro programa. Gracias, gracias. Feliz día del niño para todos los que están, los que vienen. No, no, mínimo, hasta la semana que viene. Hubo también que está Que, pero fue.